Gerardo, ¿qué pasa? Gerardo, voy a entrar. Mamá, ¿en qué quedamos sobre tocar antes de entrar? ¿Toqué, pues? ¿Toqué? Sí, tocaste, pero ni siquiera esperaste que te contestara. ¿Pero qué vas a estar haciendo tan encerrado? Viendo buscando a Nena. Ay, mi amor. ¿Sabes? Ya no existe niño como usted en este mundo. Es tan dulce, tan sensible. Igual a mí. Te voy a acompañar, me encanta esta película. Sí, pero mamá, ¿por qué no antes me hace una leche con plátano? Estás abusando. Ya, pues mamá. Leche con plátano, leche con plátano. Ya, yo te la hago. Pero con endulzante, nada de azúcar. Sí, sí, si no vamos de nuevo a empezar con la prediabetes y no... No, sí, pero al tiro, al tiro. Ya, voy. Gracias. Mi amor, no prefiero... ¡Mamá! Que... ¡Mamá, que acabo de tocar antes de entrar! ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¡Sale, mamá! Si no pasó nada. Mira, no quiero hablar del tema porque me descompone el día. Nos vamos nosotras. Perdón, ¿dónde crees que vas tú? Mamá, ya te había dicho, voy al encuentro con Cristo. ¿Vestida así? ¿Va a ir a un cabaret? No es mi culpa que tú no tengáis día y te pajís todo el día. Mamá, le contaste. Ay, bueno, salió el tema en la mañana. Ya. Bueno, no es mi culpa que tú seas una mina que le gusta calentar en la sopa a todos tus amigos, vestida así más encima. Cállate, guatón pajero. Ya, ya, por favor, cálmense. Valentinita, ¿por qué no te quedas en la casa mejor? Hacemos ñoqui, mira lo bien que lo estamos pasando. Ay, qué entretenido hacer ñoqui un viernes en la noche. Valentina, deja de hacer conflicto. ¿Qué dijo la psicóloga? Ya, mamá, no sé la tela, me tengo que ir, el Kenny nos está esperando afuera. ¿El Kenny? ¿Ese no era el compañero tuyo que pillaron manejando curado el otro día en Kennedy? ¿Por qué es tan sapo, weón, sin vida? A ver, a ver, a ver, tú no sales a ninguna parte con ese amigo tuyo, dile inmediatamente que se vaya. Mamá, es que el encuentro con Cristo es con asistencia obligatoria. Sí sé, por eso te va a ir a dejar tu hermano. ¿Qué? Ni siquiera sabe manejar. Ni siquiera sabe manejar. ¿Y cuál es el problema? Su hermano la va a llevar en un radiotaxi. Voy a llamar inmediatamente a la dehesa. El de Vitacura más rápido. No, Vitacura no. Ya no es lo mismo de antes, Vitacura. Fíjate que desde que pusieron ese metro en Manquehue, como que se ha llenado de gente negrita, ¿no? ¿Qué tiene de malo la gente negra? La gente negra no se baña. Igual que tú. Ya, se acabó, te lleva tu hermano. Pero, mamá, ¿qué pasó con la ñocada? Mi amor, la ñocada no es prioridad. La virginidad de su hermana, sí. Cuídela. Si alguien te pregunta, no nos conocemos, ¿vale? Nos vemos un rato.
todo el rato. Ay, qué asco. Oye, huevo feo. ¿Estás mirando a mí o a mi hembra, mierda? Disculpen, no te quise ofender a ti ni a tu hembra. Sí, mi hembra. Ay, ya. Mi hembra. ¿Sabes qué, mi amor? Vámonos. Este sí me acabó la noche, sí. Viste, me cagáis, weón. Estoy recién conociéndola aquí, weón. Poniéndole todo el color con mi movimiento y todo. Y venís vos. Vos se cagas, weón. Pasado arroyo, weón. A cagarme toda la onda. Encima calentándose con nosotros. Weón, le cagaste la salud mental a mi novia, weón. La violentaste, weón. ¿Tu novia? Pero ¿cómo va a ser tu novia si se conocieron hoy día? ¿Sabes qué mejor, mi amor? Vámonos a mi departamento. Pero en mi auto. Por favor, no me hagas nada, fue una confusión, pero no me hagas nada, no me hagas nada. Shh. Mira, viejito. ¿Sabes cómo me dicen a mí? O tenés mucha plata, o tenés la vida completa. ¿Sabes lo que tengo yo? Yo sé bailar. Eso es lo que tengo. Estamos claros que yo no soy Benjamín Vicuña, ¿cierto? Sí, está claro. Pero sé bailar. Eso le gusta a las minas, pues, weón. No le gusta un weón como vos, weón. Un poquito blanco, weón. Lente picado en negro, weón. Feo, weón. ¿Cachai? Si no me creen, mira esa tanga, weón, allá. Mira allá. Aprende a bailar y te voy a agarrar la mina que queráis. ¡Please! Te voy a dejar buena propina. Voy a estar allá. ¿Ya? Sí, yo soy fotógrafo, hago cine. Permiso, acá te traje tu champaña. Ay, gracias. Ay, perdón. Fue mi culpa. Vestido nuevo. Ay, perdona, yo... te lo pago. Ya, sabes que da lo mismo, filo, pero... Vámonos rápido porque si te ve mi pololo te va a matar. Avanza. ¿No sé que estés pololeando? Sí, o sea, no. ¿De qué pasa? Te enviñaré siempre. Es que el pone un bipolar. ¿Y dónde está? ¿Cuál es tu pololo? Ese. Concha, cagamos. Nos vio. ¿Qué le hiciste al vestido de mi novia, pendejo? Barry, córtala. Ya te dije mil veces. Deja de ser tan posesivo, por favor. ¿Qué te pasa, eres imbécil? Ya te dije, nosotros no estamos juntos. ¿Ese no es el niño discapacitado que vive en tu casa? No, el hijo de la nana. Oh, pobre. Ay, perdón. Ay, se ve muy grave. No tanto. ¿Qué hacías pololeando con ese tipo? ¿Bailaba muy bien, acaso? No. Ay, era una relación física nomás. ¿Cómo física? ¿Iban mucho al gimnasio juntos? O sea, también, pero yo estaba hablando como en el plano sexual, ¿cachai? Me daba. Quería todo el día y yo como que ni siquiera quería a veces y al final me terminó gustando nomás. Después de eso dije, ¿sabéis qué? Ya no conozco más tipos en el gimnasio, se acabó. Con los 13 que tuve, me basta. ¿Con los 3? Con los 13 que he tenido. ¡Ay, ya! ¡Nunca tan cartucha! Y... los conocí a todos, entre los comerciales y el gimnasio, son todos de ahí, man. ¿Comerciales? ¿Así comerciales? Sí, desde chica que soy modelo comerciales, onda... así nada y te pagan N. ¿Y tú? No, yo no hago comerciales, yo salí hace poco del colegio, recién. ¡No! ¿Cuántas veces fue lo liado? Ah, una. Una vez por Facebook con una francesa.
En realidad, nunca me aceptó por Facebook, pero sí me respondía a los inbox. Fue bien intenso. Mira, ¿y por dónde? 13, 13. Ah. Por Skype. ¡Ah, ya! Por Skype. No, en realidad soy virgen. ¿Qué? Te juro que soy virgen, pero no le conté a nadie. ¡Sale! ¿A dónde? ¿Crees virgen tú? Pero no soy virgen porque quiera llegar al matrimonio virgen o porque sea algo que me pone orgulloso. En realidad soy virgen porque, no sé, siento que todavía no llega la mujer indicada. Bueno, pero quizá ya la conociste. No, acompáñame, vámonos, tenemos que... No, yo no me puedo ir porque tengo que cuidar a mi hermana que está abajo en la fiesta. Si la dejo sola la pueden violar. Porfa, acompáñame a mi casa, me cambio ropa y te vengo a dejar. Le prometí a mi mamá que me tengo que quedar acá a cuidarla, no puedo ir. De verdad, me encantaría irme contigo, pero me tengo que quedar. Oye, ¿confías en mí? ¿No contesta el celular? ¿Dónde está tu hermano? Pero mamá, ya te dije, ayer Gerardo se fue de la fiesta y yo me vine con el Kenny. ¡No me hables más del Kenny famoso ese! No quiero que lo vuelvas a ver nunca más. Si no, vas a terminar siendo mamá a los 15 y vas a joder tu vida, niñita. Mamá, de verdad no sé dónde está Gerardo. ¿Sabes qué? Se acabó. Tú no sales más de esta casa por lo que queda del año. Yo sabía que no era un encuentro con Cristo. Y mira ahora qué pasa. Tu hermano está desaparecido. Nadie sabe dónde está. Lo llamo por celular, no contesta. ¡Nadie sabe nada! Pero llama a alguno de sus amigos. ¡No tiene amigos! ¡Es igual que yo! ¿Qué pasó, Ana María, que estás gritando tanto? ¿Te pasó algo? ¿La Valentina está embarazada? Gerardito desapareció. ¿Cómo desapareció? Pero si nunca sale de la casa. Acompañó a su hermana a una fiesta y después nunca más nadie lo vio. Tú sabes que este niño no se queda fuera de la casa. Quizás dónde está, pasando frío debajo de un puente. Quizás se perdió. Ana María, ¿te tomaste el Rabotril? Córtala y llama a Carabinero. Disculpa, no quise decir eso. Bueno, recuerda que hoy día quedamos de ir a ver al padre Eduardo. Para ver los detalles del matrimonio de tu madre. Preocupémonos de eso, que es lo más importante ahora. ¿Tú crees que yo voy a poner un pie fuera de esta casa mientras mi hijo no aparezca? Olvídalo y llama a Carabineros inmediatamente, que para eso te pago. ¡No me grites delante de tu hija! ¡Me va a perder todo el respeto que me tiene! Ya, pues Vittorio, deja gritar y tráeme mi jugo de naranja. ¿Te das cuenta? Tus hijos creen que soy una nana. Lo único que me falta es que recoja la ropa del baño nomás. Tienes toda la razón. Por favor, recógeme la ropa del baño. Mira que no quiero que estas guatecas me anden intrusiando las cosas otra vez. ¡Ya, pues, Vittorio! ¡Mi jugo de naranja! Voy a seguir insistiendo con el celular, ¿no, Gerardito? Tráeme un té. ¡Esto es el colmo! ¿Sí? ¿Té verde, té rojo, té indio, té chai? Ok. Hola, tú. Hola, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿tú? Bien, también. Perdón, que estaba llamando. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Cállate! ¿Qué pasa? ¡Siempre me pasa lo mismo, Juan Lofeo! ¿Qué? ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Fue de mi auto, siempre me pasa lo mismo. ¿Pero qué fue? ¿Qué te pasa? ¡Ay! Ya, pero tranquilízate. Fuera de mi auto, cuidado. ¿Pero qué pasa? ¿Fue algo que...? No lo puedo creer. Siempre me tenga que meter con el hombre casado que lo único que quiere es acostarse conmigo y salir arrancando. Espérate un poco. ¿Tú y yo nos acostamos? ¡Estás loco! ¡Menos mal que no! ¿Cómo puedo ser tan tonta de creerte toda esa historia del hombre inocente, de la mujer ideal, de querer virgen la wea? Bueno, Verónica, ¿cómo se te ocurre que vas a estar casado? O sea, recién cumplí 18 años. Todo lo que te dije es verdad, no te mentí. ¿Sí? ¿Sí es cierto? Entonces eso de estar mirando el teléfono todo el rato, ¿ah? Tanta llamada perdida. Demuéstrame que no, pues demuéstrame. A ver, ¿quién era? ¿Tu polola? ¿Tu pololo? Era esto. Ah. Nuestra familia está destinada a la desgracia, mi amor. Como lo que le pasó a Rolando. Pero mamá, al papá no le pasó nada, está vivo. Me da tanta pena que pase justo esto antes del matrimonio de tu Lela. Señora, cálmese, son recién las 9 de la mañana. Su hijo lo más probable es que aparezca.
O al menos su cuerpo. No seas fatalista, imbécil. Tú eres la que está haciendo teatro barato. ¿Ah? Ya va a aparecer. Lo único que me queda es refugiarme en la Virgencita de Lourdes. Ella siempre me apoya en todo. Incluso me ayuda a encontrar las ofertas del mall. ¿Esperan a alguien? ¿Gerardito? ¡Está vivo! ¡Está vivo! Tú siempre dijiste que estaba vivo. Lo dije solo para que no perdieras la calma. ¡Resucitó! ¡Resucitó, Lázaro! Mi amor, ¿está bien? Bien, mamá, no me pasó nada. Dime inmediatamente dónde estabas. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Te pegaron? ¿Tomaste algo? ¿Te drogaste? Te drogaron, claro. Hijo, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas metido? Gerardito, eres homosexual. Mamá. Mamá, nada. No puedes ser tan irresponsable y dejar sola a tu hermana. ¿Sabes que tiene 16 años y podría haber quedado embarazada porque es una promiscua? Pero mamá, para. Te vas a ir inmediatamente a dar una ducha porque tenemos una reunión para ver lo del matrimonio de tu Lela. Y ahí vas a aprovechar de confesarte con el padre Eduardo, que va a estar muy decepcionado de ti. Sí, muy decepcionado. Por favor, cállate. No quiero que me interrumpas cuando hablo con mi hijo. Mamá, en serio, basta. Escúchame, yo no hice de esto por ser un irresponsable, como tú decís. Ah, no. ¿Y por qué lo hiciste? Dime, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¡Contéstale a tu madre! Dime por qué lo hiciste. Bueno, esto lo hice porque... Ya, pues, respóndele a la mamá. Sí, dinos por qué lo hiciste. Bueno, lo hice porque estoy pololeando. Eso, me puse a pololear anoche. ¿Tú crees que somos imbéciles? ¿Que te vamos a creer que estás pololeando? ¡Córtala con las mentiras! ¿Qué droga estás usando? ¿Ah? No voy a aguantar que hagas sufrir a tu madre. Ya suficiente y bastante tuvo con tu padre. No vamos a tener un segundo Barrabás en nuestra familia. Vittorio, contrólate. Bueno, ¿me dejas hablar? ¿O no puedo dar mi opinión tampoco? Lo único que vas a lograr es que te terminemos mandando al servicio militar. Y ahí sí que te quiero ver, cabrito. Pero si de verdad estoy pololeando, ¿por qué no me creen? ¿Pololeando? ¿Pololeando con quién? ¿Con una mujer? Mi amor, ¿qué nos enseñan en la iglesia? Uno de los 10 mandamientos es no mentir. Tu madre es una mujer católica. Respétala. Pero de verdad estoy pololeando. ¿Por qué les cuesta tanto creerlo? ¿Por qué no me creen? Te estás convirtiendo en un mitómano. Te está fantaseando. Perdón. Perdón, yo me voy yendo. ¿Con ella? Ya. Con ella estoy pololeando. Eso, ella es la Ana Verónica, mi polola. Nos pusimos a pololear ayer y es por eso que llegué tarde. Sí, sí. Sí, pues nosotros somos pololos, pololeamos nosotros, sí. Ah, pero qué coincidencia, Ana María. Por lo menos tiene tu nombre, ¿eh? Ya tienen algo en común. Yo me llamo Ana María. No cualquiera se llama Ana María. Bueno, ayer nos quedamos celebrando hasta muy tarde porque nos pusimos a pololear y todo el tema, así que es por eso que llegué hasta ahora. Sí, se mueren como lo pasamos. Voy a buscar mi Rabotril. No, tía, no se preocupe. Yo tengo. Dulce. Rico. Crujiente. Muy rico. El lado positivo. Al menos no una tal crack o una nana como la que te terminó engañando Rolando. Cállate, cállate, cállate. No te vayas a escuchar los niños. ¿No crees que es tiempo que se los cuentes? Ya no son niños. No, discúlpame. Hay cosas mucho más importantes en estos momentos. Como, por ejemplo, que mi hijo recién puntaje nacional de historia en la PSU ande con esa promotora. Bueno, agradece que es una niña rubia, que es lo que siempre quisiste. Ay, por favor, de niña, nada. Se nota que es una viejota. Y se nota que es harto mayor que mi Gerardito. Está entera recorrida. Oye, me da un asco. Mira, tengo una impotencia tan grande. ¡Una bataclana! ¡No me grites! ¡No me grites! ¿Qué hice yo? A ver, ¿qué hice? ¿Ah? ¡Que no me gritaras!, dijo la psicóloga. Es que siento que te alegra ver que Gerardito está pololeando con esa bataclana. No me alegro. Pero parece que vas a tener que ver por un largo tiempo esa bataclana acá en la casa. ¿Por qué lo estás diciendo? Dime. ¿Por qué lo dices? Recién los vi bien juguetones los dos, ¿eh?
Acompáñame un segundo. Ven por acá. De verdad, te quiero pedir mil disculpas por todo lo que te hice pasar, ¿sabes? Yo sé que no es tu responsabilidad y puede que no te interese, pero de verdad, si no le decía eso a mi mamá, ella era capaz de, no sé, cortarme la cabeza. Ya, si no te preocupes, y te juro que lo pasé bien igual. Pese a que tu mamá nos hizo comer en la cocina y todo, estuvo bien. Incluso te entiendo porque mi papá, cuando yo era chica, era mucho peor conmigo. Bueno, que yo hacía cosas peores. ¿Peores? ¿Peores como cuáles? Peores. Peores como esta. Oye, ¿ya me estáis hueando? No, ¿por qué? No, no te ofendáis, pero es que lo que pasa es que yo nunca... Nunca he dado un beso. ¡Opa! ¿En serio? ¿Sí? Ah, no, tú tranquilo, eso déjamelo a mí. Oye, mira que niña más decente te trae la pizza. Sí. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mua! ¡Vamos a poner la pizza! ¡Gracias, chico! I might as well be by myself. Are you thinking about you? Oye, ¿acaso los maestros del clavo oxidado, del jamaicano atravesado, de la bomba Hiroshima, del Tom Collins, ¿están seguros que no se quieren tomar algo? No, Gerardito no toma alcohol. Gracias. Pero usted sí, Bastia. No, yo tampoco, linda, ¿no? Y menos en un lugar como este. Bueno, qué bueno que por fin nos conocimos nosotros tres, ¿ah? ¿Eh? O sea, que podemos hablar un poco más calmados. Y nada, yo quería que se conocieran hace harto tiempo. Sí, yo también quiero conocer a tu polola. De hecho, traigo una lista de preguntas para hacerte. A ver, mijita, ¿con cuántos hombres has tenido relaciones sexuales? Pero mamá, ¿cómo tan desubicada? ¿Cómo preguntáis eso? Suficiente. Linda, ¿podría ser más específica? Eso no es problema suyo, tía. Y quédese tranquila porque todos mis ex han sido hombres súper decentes. Ana Verónica, ¿qué estoy haciendo por acá? Gerardito, nos vamos. Esta mujer es una prostituta. Mamá, no hable así de ella. De seguro se trata de un amigo. Ay, disculpen. Pasa que no nos veíamos de tiempo. ¿Y vos de nuevo, Anfome? ¿Por qué conoces a este tipo? Él es Fred, mi ex pololo. ¿Y tú cómo conocías a este pervertido? ¿No te contó lo que estuvo haciendo el otro día? ¿Toqueteándole las tetas a mi novia? Oye, yo te dije que eso fue un malentendido. Mijita, usted saluda a todos sus ex de esa forma. No, lo que pasa es que con Fred tengo una relación especial. Somos como hermanos. Nos conocemos desde chiquititos, nosotros fuimos pololo. ¿Cómo la pasamos? Filete, la pasamos increíble, compadre. Pero no se dejen engañar con esta carecuija, ¿eh? Porque mi tía se toma dos, tres traguitos y se pone golosa. ¿Ya? ¿Eh? Te presento a Gerardo, mi pololo. Mucho gusto. ¿Y esta cagada de pololo tenía? Ya, pues Fred. Pero si no me has presentado a tu amiga, ¿eh? Ah, no, ella es Ana María, mi suegra. Mi mamá. Mucho gusto. Buenas noches. Dígame, dama, ¿y usted se ha bañado en la mar? ¿Desnuda? Gerardito, nos vamos. Chao, me tengo que ir.
piensa que ya llegó tu abuelita? Esa mala costumbre que tienes de no bajar nunca cuando te llamo. ¡Suegrita! Ah, viniste. ¿Cómo me iba a perder conocer al futuro marido de mi abuelita? La abuelita de Gerardo. Ah, bueno, traje este vino exquisito para que almorcemos. Ay, que eres amorosa. Pero fíjate que no tomamos esa marca en esta casa. Oiga, tía, ¿no está nerviosa por conocer al nuevo esposo de la abuelita? Mijita, se casan la próxima semana. Además, confío en que mi santa madre tiene un buen criterio como para elegir un marido. Seguramente Homero es todo un caballero. Una hora nomás. ¿Qué pasa? ¿Llegó la Amelia? No grites, Vittorio. Solo Verónica que llegó. Oye, ¿le puedes dar esto al perro? Bueno, avísame cuando lleguen los invitados. Ah, sí. Porque el cerdo de la cacerola se está demorando más de la cuenta. Estas guatecas que tienes trabajando aquí no sirven para nada. Ah, tuve que hacerlo todo yo. Bueno, para eso te pago. Bueno, no soy tu nana. Esto es una excepción la que estoy haciendo. Relájate, Vittorio. No es primera vez que viene mi mamá a comer a la casa. Ay, Vittorio. ¿Cómo tan nerviosa ni que fuera su suegro el que viene a almorzar hoy día? Mijita, deja de hablar tonteras, ¿quieres? Vittorio trabaja conmigo hace más de 20 años. Es como una hermana para mí. Ya, yo voy a ir a saludar a Gerardo, parece. Se está subiendo por el chorro esta niñita, ¿no? Sí. Avísame cuando llegue, ¿eh? Avísame. ¡No era así! ¿Pero qué están pensando, guatecas? Me encanta cómo te queda el chaleco, te queda la raja. Te ves mucho más flaco. Oye, está en todos los colores. Te los voy a regalar todos. Oye, ¿llegó mi abuela? No, no ha llegado todavía. Pero tengo que hablar contigo. ¿Querías terminar conmigo? ¡No, pavo! ¡Quedé en el casting para el comercial de mañana! ¡Te felicito! Gracias. ¿Y de qué es el comercial? De esto. ¿Calzón vibrador? ¿Es un calzón para adultos? No, es un calzón común y corriente, pero lo usan puras mujeres solteras, ¿cachai? Calzón vibrador. Sí, pero la caja está vacía. Sí, pues es que lo tengo puesto. ¡Llegó la abuelita! No, sí, pero escóndete en la cartera. Es que si lo pillan... ¡Hello, familia! Mamita, ¿cómo le va tanto tiempo? Me va estupendo, estupendo. Ana María, ¿te hiciste algo en la cara? Ay, mamá, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Bueno, porque estás arrugada, mi niña. Está más arrugada que una pasa. Te voy a dar a mi doctor. He's so clever, isn't it? Y este niño precioso. Está más delgado, mi amor. Te quiero tanto. Qué bueno verte. Oye, supongo que perdiste la virginidad. Qué loca las Lelas. No. Recuerda que por el problema de la prediabetes, este niñito tuvo que hacerse el bypass gástrico. ¿Cómo? ¿No me habías dicho que era porque iba mucho al gimnasio, no? Es que desde que te conoció que anda con mentiras. Oye, ¿quién es esa niña tan preciosa que está a tu lado? No, es una promotora, amiga de Gerardito. Mamá, pero que eres desubicada si la Ana Verónica es modelo comercial, no es promotora. Y es mi polola, abueli. Sí. Ella es la Ana Verónica. Hola, abueli. No, pues linda, no me digas abuelita, ¿cómo se le ocurre? Dime Amelia nomás. Bueno, sí, estamos conversando acá en la calle como los tontos. ¿Por qué no pasan, por favor? Sí, pasemos. Oye, no, Homero no está, no me dijiste que además venía el nieto. ¿Con el nieto? Él es Homero, con el que me voy a casar. Mi piacere, nice to meet you. Enchanté. Ay, cuando hablas así sabes que me vuelves loca, tesoro, amore. I love you. ¿Qué edad me dijo que tenía usted, Homero? 27 años old. En español, por favor. Él no habla español. Él habla tres idiomas porque ha viajado por todas partes. Es trifásico y tripódico. Tiene 27 años. ¿Mis? ¿Mi edad? Mamá, ¿por qué no se fijó en alguien que fuera de su edad? Lo digo con todo respeto, ¿no? Oye, pero te volviste loca.
Porque los viejos me deprimen, no les soporto el olor. Además, ¿qué? ¿Tendría que preocuparme de su próstata? No, prefiero la sangre joven, como Madonna y Jennifer López. ¿Más vino, Homero? Sí, sírvele un poquito más de vino. Mamá, por favor, déjalo hablar, ¿no? Mira, no sé, Verónica, pero aquí en la casa todos hablamos italiano, inglés y francés. Es que mi amor se está cuidando la voz, porque en nuestro matrimonio va a dar un concierto de ópera. ¿Cómo que va a dar un concierto de ópera? Ah, pero nadie nos había dicho nada de esto, ¿no? Qué buena idea sería que cantara en el matrimonio. No tenemos nada organizado en el itinerario. La Pepa se puede llegar a volver loca. Ustedes saben que es adicta a los somníferos. ¿Qué es la Pepa? Ay, mi amor, es la productora general. La que está organizando el matrimonio de Zulela. Se lo he dicho un montón de veces. Es lo mejor de Chile. Ana María, yo sabía que tú ibas a organizar esto maravillosamente. Y te agradezco que mi matrimonio sea en esta casa que me trae tantos recuerdos. Ah, a propósito, ¿sabes? Ana María, hablé por Facebook con Rolando. ¿El papá tiene Facebook? Sí. Adivina con quién estaba en la foto. Con la yegua que te lo levantó. Pero por lo menos a él no se le nota mucho el tajo. ¿Tajo? ¿Qué tajo? ¿Mamá? Mamá, por favor, ubíquese. Están los niños presentes. ¡Ay, los niños! ¡Pero míralos cómo lo hacen niños! Vittorio. Vittorio, me vino un bochorno. ¿Otra vez? ¿Ya te vinieron los calores? Ay, por favor, ¿podrías poner el aire acondicionado? ¿Dónde está el control? Estaba aquí en la mesa. ¿En la mesa? O sea, la mesa es para poner cosas. Me tienes la casa patas para arriba. Oye, me tienes aburrida. ¿Hasta cuándo? Oye, por favor, córtala. Me tratas como una basura. Todo lo que hago está mal. Vittorio, ¿por qué no vas al supermercado, por favor, y me traes pan? Ah, el pan que trajiste no me gusta. Tú sabes que me gusta el pan con linaza. Ay, Vittorio, ¿por qué vienes llegando hasta ahora? Vittorio, ¿dónde está la llave? Pero todo lo que hago mal. Vittorio, aquí, Vittorio, acá. Pero por favor, me tienes desesperado. Lo único que te pido, un poco de dignidad. ¿Ah? No me negrees más, no me negrees más. ¿Terminaste? Ahora, por favor, busca el control. Aquí está. La tenía la que te dije. Parece que sí tenía pila. Ah, me sacaste el tiro, me sacaste el tiro. No hablamos de esta niñita tan linda. Perdona, pero como con el viaje yo ando media María. ¿Cuál era tu nombre? Ana. Ana Verónica. Ana Verónica. ¿Es idea mía o el aire no funciona? Ay, Dios mío, tú nunca sabes hacer nada bien, por Dios. Eres tan inútil. Oye, pásame el control. Bueno, yo pienso que ahora deberíamos agradecer de estar juntos aquí en la mesa compartiendo de familia. A ver, mijita, ¿usted me puede acompañar? Sí, pero antes Lara Verónica tiene que ir al baño. Quería ir al baño, ¿no es cierto? Sí. Ay, pero que agradezcamos y después va al baño, pues, mijito. Definitivamente este control no funciona. Ay, mamá, pásamelo a mí, yo sé hacerlo. No sabía hacer nada, tenía que apretar este botón nomás. Bueno, entonces, comencé, ¿verdad? Papito. Te pido, por favor, que... que me digas cuánto... ¿Cuánto he hecho malo? ¡Me gusta más! ¡Qué pedirte! Me encantaría que todos podamos... ¡Aleluya! Sí. ¡Aleluya! Yeah.
María? ¿Qué estás haciendo? Eso es ilegal. Sí, sé que es ilegal. Pero si se trata de mi hijo, no. Es tan ilegal como cuando le cortaste los frenos al auto de tu ex marido. ¿Mm? Solo para comprobar que te engañaba. Deja de hablar tonteras, ¿quieres? Mira, últimamente parece que a ti y a mi mamá le han dado ganas de hablar de cosas... de cosas añejas que pasaron hace más de 10 años atrás. Bueno, solo te pido que no hagas ninguna locura de nuevo, ¿ya? Ya entiendo que te caiga mal a la Verónica, pero... conozco muy bien esa mirada que tienes. ¿Te dijiste lo que te pedí? Sí, pero no pregunte dónde lo saqué. Acá está toda su historia. Su familia, su casa, donde vive, todo. El anuario completo. ¿Sobrenombre? ¿Qué ordinaria es? Semáforo. Después de las 12, nadie lo respeta. La gripe. Todos se la han cogido. Ya, suficiente. Perdón. La Power Ranger. Esa no sé, ¿eh? Aunque ahora que pienso, hay un video muy comentado que se llamaba La Power Ranger. ¿Y? ¿A qué te refieres? Ahora YouTube. Muéstrame el potito, a ver, muéstrame el potito. Me presento a mi Power Ranger. Eso. ¡Ay! Oh. ¡Eso, eso! ¡Ay! ¡Potito! Pero si ese tipo yo lo conozco, es uno de los ex pololos de esta niñita de Verónica. Me lo presentó la semana pasada. Ahora entiendo por qué le dicen la Power Ranger. La que se revuelca con cualquier monstruo. Pero qué asco, ¿qué está haciendo el volcán? ¿Tú crees que si a ella no se le ve la cara? Pero seguro que es ella, por favor. No te digo que ese tipo andaba con esta niñita. Eso significa que mi hijo anda con la... la Power Ranger. ¿Qué estás pensando? Suéltame. Conozco esa mirada, le tengo pánico. Mi hijo no tiene idea quién tiene al lado. Y si esto se sabe en la familia, sería una vergüenza muy grande. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Es que no me gustan las películas de terror. Ah, pensé que te había picado una araña. No, no quiero seguir viendo. Pero cambiémosla, tengo millones, tengo unas de monitos que no son de miedo. Es que no quiero ver más tele. Bueno, pero ¿qué quería hacer entonces? Ven pa' acá, gordo rico. No, ¿para qué? Sí, no, que no, que no. Es que sí, pero es que está mi mamá. ¿Qué? Mamá, ¿eh? Mi mamá está abajo. No, qué importa. No, pero es que va a estar... sacó los vestidos de la pieza. Lo sacó. Ay, ya. Pero es que va a entrar y va a mandar al servicio militar. No. Mamá, ¿en qué quedamos de tocar antes de entrar? ¿Puedo mirar? Sí, mamá, no estamos haciendo nada malo. Bueno, resulta que en media hora más tenemos que probarte el terno para el matrimonio de tu abuelita. Y como me imagino que vas a querer llevarla a ella, aprovechamos de ver algo decente para esta niñita. Tía, yo tengo unos vestidos súper lindos. Te compras otro igual. Te espero abajo. Perdona. Y limpia la caca del perro, por favor. Mira que abajo hay un enjambre de moscas invadiendo el patio por culpa de ese perro. ¡Mamá! ¡Se llama Cuchuflí! El vestido es lindo y es elegante, pero siento que me veo como un cuervo. Bueno, lo quieres, por mi vida. Ya, mira, le ponemos esto, que un lindo aplique, te damos un estilo más chaplin, más corte británica, ¿ah? Que te queda espléndido el vestido, no te olvides, estás hablando con Pepa Oliva, por favor. Bueno, pero ahora parece un águila, ¿eh? Mira, lo importante es encontrarle un vestido decente a esta niñita. A ver, ¿es tu hija acaso? No, Aurora. Qué lástima esto, ¿eh? Qué lástima que usted ya no esté soltero. Mire, tiene como una pelucita acá. Ya, mi amor, vamos a probarle el vestido a su abuelita, así que usted sobra. ¿Qué es su abuelita? Bueno, me llamo Amelia. La novia Amelia. Amelia.
¿Gerardo? ¿María Ignacia? ¿Eres tú? ¡Hola! La cagó, que estoy demasiado más mino. ¿Te corcheteaste? No, mucho deporte nomás, hacía jefe eso. ¡Ay, mitómano! Acuérdate que mi papá es cirujano y un amigo de él te corcheteó. Sí, me pillaste. Pero me operé como hace un año y medio y fue por salud nomás. Ah. Pero qué rico verte. Oye, que estoy mino. No, no. Y dime, ¿qué estás haciendo acá? Ah, no me digas que te vaya a pasar. No, ¿cómo se te ocurre? Estoy acá acompañando a... Ay, mi amor, la Pepa nos está esperando con un cafecito. Tía. No puedo creer, María Ignacia. ¡Hola! ¡Oh, niñita! Pero que está muy linda tú. Tanto tiempo. ¿Y qué ha sido de tu vida? Ay, tantas cosas, tía. O sea, que me cambié de colegio en tercero medio, me fui al preuniversitario para después dedicarme lleno a la PSU, que me fuera demasiado bien. Y ahí vienen, ¿qué? ¿Quién sacó puntaje nacional en matemática? Yo, obvio. Sí, porque la María Ignacia estuvo en el preuniversitario Pedro Valdía, pues mamá, igual que yo. Pero es una maravilla, ustedes son tan parecidos. Bueno, adivina quién sacó puntaje nacional en historia. Mi niñito. Ay, te juro, yo no entiendo. Nunca pololearon ustedes. Ah, es que eso fue porque la María Ignacia nunca me pescó. Ay, que era demasiado deforme, tío. O sea, está entero lleno de grasa. Bueno, pero ahora, no sé, está demasiado mino. No, es por ver las minas. Es por el terno, es por el terno. Viste, tienes que agradecerle a tu santa madre que convenció a este niñito para que se operara. Ya. Eso es verdad. Mire, tía, este es el que más me gustó. Gerardo, ¿no me voy a presentar a tu tía? No, mi amor, ella no es de la familia. Ana Verónica, promotora. ¿Mamá? No promotora, modelo de comerciales. Las modelos de comerciales no usan calzones con vibrador. Oye, yo te conozco a ti. ¿Tú también saliste del Villa María o no? No. O sea, sí, pero nada, solamente ese cuarto medio ahí nada más. Tía, qué loco que su nuera se llame igual que usted. No, mi amor, yo me llamo Ana María. No cualquiera se llama Ana María. Mijita, recuerde que el vestido para un matrimonio debe ser largo. Vaya a probarse el que le dejé aparte. Ay, Gerardo, acompáñame. Sí. Chao, María Ignacia. Chao. Tú agregó a Facebook. Chao. Tía, una preguntita. ¿El Gerardo lleva mucho tiempo pololeando con esta rubia? No, casi nada. Mira, tú me conoces. Yo he hablado con mi hijo. Y él entiende que necesita una mujer más preparada, más refinada, más inteligente. Alguien como tú. Ahí no hay feeling. Ana Verónica, ¿qué significa esto? Papá, ¿no llegaba el martes? Y mira, no me cambies el tema. Esta es mi casa y exijo respeto. ¿Qué significa esto de llegar a entrar así como así, besuqueándose con ese badulaque? ¿Tú me vivías sola? ¿Cómo que va a vivir sola? Si apenas se recibió de la carrera de diseño y ahora anda metido en eso de los réclames, ¿no? Si ella y su hermanito Nicolás se han convertido en unos verdaderos vagos. Ay, papá, relájate. ¿Cómo que relájate? Avíspate tú, será mejor. Mira, mijita. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Y no porque yo me haya ausentado durante un mes recorriendo Europa, nada menos que con el embajador de Grecia, esta casa se va a poner patas para arriba, ¿no? ¿Me vas a hacer caso? La Sara acaba de poner la mesa y vamos a ir a almorzar como una familia que somos. Aquí van a cambiar las cosas, mijita. Ya. Siéntate y come con el ballenita. No, yo prefiero irme a mi casa, mejor si coman ustedes juntos. No, señor, usted se queda a almorzar y punto. ¿Me entendió? Si te anda besuqueando por ahí con mi hija, tengo que conocerte, ¿no? ¿Te gusta el pollo asado? Permiso. Ana María, ¿pasó algo? No me digas que a la Amelia no le gustó cómo le queda el vestido. Yo encuentro que se veía fabulosa. No, mira, ella está feliz, se ve divina, sí. Vengo por lo del video que vamos a mostrar en el matrimonio. Anita, está todo bien, pero tú fuiste muy clara y me dijiste que no querías un video para el matrimonio, que era una chulería. Entonces, a ver, yo te digo, ahora tenemos poco tiempo, pero yo lo voy a incluir en el presupuesto. Me da lata, me da mucha lata.
No, no es necesario si el video ya lo realicé, está hecho, listo. ¿En serio? Sí. Pero espérate, que no sea una de esas roterías, ¿ah? Que le ponen música cebollera y después una diapositiva, porque yo me muero de vergüenza, lo vamos a revisar, pero mañana, porque ahora tengo que hacer un... Tengo una diligencia con mi personal trainer. Por favor, confía en mí. A ver, ¿quién sabe más de clase en este país que yo? No, está bello. Además, quiero que sea una sorpresa incluso para ti. ¡Ay, qué considerada! Ya, me gusta esta actitud. Lo vamos a programar en el itinerario. Ahí está. Y además, les va a encantar. Está bello, bello, bello. ¡Sorpresa! No lo puedes ver. Porque tú también eres parte como de nuestra familia. Ay, a mí me encantaría ser parte de esta familia de otra manera. Linda, ¿cómo? Encamándome con tu hijo. ¿Perdón? Ay, sí. No, perdón. No, perdón. Perdón yo, o sea, a ver, te juro que deben ser los somníferos. Yo tengo que volver a las flores de Bach. Tengo que volver. La radioestesia, los imanes. Estás sentado en mi silla. Ah, perdón. Ya, pues córrete. A ver, ¿qué tipo de relación hay entre ustedes? Papá, ya te dije, Gerardo es mi pololo. Pero eso es una broma, mijita. Si ese niño parece recién salido de la sala cuna. Papá, ya hemos hablado de esto. Yo me pongo a pololear con quien quiero. Mira, mijita, eso ya no va a ser así. Ya no tienes edad para perder el tiempo con cualquier idiota. Vas a cumplir 27 años, mijita. Tienes que proyectarte. Y no te va a servir de mucho andar con un niño mórbido, con todo respeto, Gerardo. Papá, córtala. Yo me pongo a pololear con quien quiero. No, mientras viva bajo mi techo. ¿Es verdad lo que escuché? ¿Estás pololeando, Rusia? Sí, Nico. Te presento a Gerardo, mi pololo. Mucho gusto. Puta, no, güey, por Rusia, no, en serio. Estáis mala, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que Rusia no podís, porque... ¿Cómo te podís poner a pololear con esta huevonada? Con todo respeto, máquina. ¿Pero cuántas veces te he dicho, Rusia? ¿Ah? Tú tenés que estar con un compadre que te merezca, tenés que estar con alguien que mirís para arriba, con harta diferencia de edad, con alguien que te podés tomar un vinito, no sé. ¿Pero cuántas veces te he dicho que no coquetees con tu hermano? ¿Es tu hermano? No, es mi hermanastro por parte de mi madre. Ay, pero viejo, ¿qué preferís? ¿Que pololee con esta vaca antes que conmigo? Oye, ya córtenla, es que me tienen chata. Yo hago lo que quiero y van a tener que aceptar a Gerardo así como es. Es mi pololo y punto. Y a ti, aparte, nadie te anda diciendo con las cuestiones que te comís todos los días. Por lo menos, Gerardo, tiene cerebro. Son un tajín. Un huevo. Sara, ven, siéntate con nosotros. No, 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 Sara, no, 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 no le haga caso. Vuelve a la cocina nomás, Sara. Las cosas van a cambiar en esta casa. Mira, no es que no quiera que Sara coma con nosotros, ¿no? Pero yo me imagino que tú vienes de muy buena familia. Y este tipo de mujeres no tiene acceso a la buena higiene, ni a las vacunas, ni a las sales aromáticas que uno pone en la tina cuando se va a bañar. Lo que pasa es que a mi viejo le cargan las peruanas. No digas tonterías, hombre. Yo no le tengo fobia a las peruanas. Es solo que no me siento cómodo con su olor. La cagó que tu papá es como escuchar a mi mamá. Tu vieja era igual. No. Mi mamá se separó de mi papá por lo mismo. Lleva años soltero. Y cada vez está peor. No creo que encuentre a nadie nunca, de hecho. Y la madre de tu papá tiene que encontrar a alguien para que nos dejen tranquilos nosotros. Es la única forma. ¿Cómo problema? ¿Este guantón? Ana María, ¿me puedes contar de una vez a quién invitaste a comer? No son invitados míos, son invitados de Gerardito. Pero si Gerardo no tiene amigos. Deja de llevarme la contra. Tú eres la que me lleva la contra siempre. ¿Yo? Sí, sí. Ana María, qué bien te queda ese vestido blanco. Ah, entonces me lo voy a cambiar. Ana María, ¿quieres té chino? No, prefiero el té indio. Es un tormento nuestra relación. De trabajo. Mm. Por favor, deja de quejarte. Mira, en realidad viene gente de Verónica. Viene el papá, el hermano. Y por eso te arreglaste tanto.
No te había puesto ese vestido de tu época casada con Rolando. Te queda precioso, por cierto. Mamá viene ya bajando, sí. Sí, sí, sí. Gracias. Este cuadro me recuerda a un lugar de Turquía. Seguramente no es auténtico. Se equivoca. Es de los Baleares. Y sí, lo compré allá. En unas vacaciones que me di con mi ex marido en el año 94. Y es auténtico. Mijito, saque los pies de la muralla, eso no se hace. Soy Ana María, la madre de Gerardito. Mucho gusto. Yo soy Clemente. Te imaginaba muy distinta. ¿Distinta? ¿Cómo? Digamos, más parecida al ballenita. Tú decías así como guatona, colorada y con lentes. No te rías, siempre pareces una hiena. Perdona, papi. Discúlpelo, Ana María, pero es el único de mis hijos que salió de un colegio con número. Ahora entiendo. Por fin se conocieron ustedes dos. Sí, teníamos hartas ganas de que se conocieran. Ana María, la cena está servida. ¿Qué onda, oye? ¿Tienen un nano? No, Vittorio deja. Él es asesor de quehaceres domésticos. Disculpe. ¿Qué le parece tan chistoso? No sé, es que me parece que no es una profesión muy masculina que digamos, ¿no? O sea, en otras palabras, media de hueco. ¿Vamos a comer? ¿Vamos? Mejor, sí, sí. Vaya. Pasen. Mi amorcito, Gerardito, por favor, anda a buscarme los remedios para la jaqueca. Mira que el novio de tu Lela canta todo el día y tengo la cabeza que se me parte. Pero mamá manda la lana hasta los invitados ahí ya. ¿Tú estás loco? ¿Qué quieres? ¿Que me trajinen, que me registren y me roben como la huasteca del mes pasado? Ya, mamá, ya voy, cálmate. Gracias. Tía. Hola, María Ignacia, ¿cómo estás? ¿Y la fiesta? ¿Y usted por qué no está disfrazado? No, es que la fiesta es en el segundo piso. Te están esperando, ¿ah? ¿Eh? Esto es de bienvenida. Gracias. Salud. Todo, todo, todo. Qué rico. Rico. ¿Te pasa? Gracias. Permiso. Ignacia, ¿qué estoy haciendo acá en mi casa? Vestida así. Tu mamá me invitó a una fiesta de disfraces. ¡Wow! Te juro que me da algo tan, tan rico para tomar. No sé qué habrá sido, pues está demasiado bueno. ¿Querés probar? María Ignacia, no sé qué te habrá hecho mi mamá, pero esto no es ninguna fiesta de disfraces. Estoy en una comida acá con la familia de mi porola, así que te voy a pedir que te vayas inmediatamente de mi casa. Por favor, tienes que irte. ¡Ay, qué seria la ex gorda! Hola, soy Gerardo y ahora que soy flaco soy pesado con mi amiga la María Ignacia. Estás demasiado ebria, María Ignacia. ¡Cállate! ¡No digas María Ignacia! Dime, Zuzu. María Ignacia, ¿qué te pasa? ¡Cállate, por fiao! ¡Que no me digas María Ignacia! ¡Dime, Zuzu! Ok, Zuzu, por favor, ¿te puedes ir? Salgamos por la puerta de atrás, pero te tienes que ir ahora. Te juro que en verdad... Estás demasiado rico, demasiado. O sea, desde que te vi la última vez que no he dejado de pensar en ti. En verdad, estoy tan flaco. ¿En mí? ¿Pero qué pasó con tu polera ese tal Raz, ese guitarrista con rasta que te gustaba tanto? Y aparte tenía un tufo a poto cerdo. No como tú, eres demasiado rico. Oiga, papá, ya le dije a Vittorio que le iba a presentar a mi hermana. Bueno, pero no es muy agraciada que digamos, ¿eh? Pero para ti estará bien. ¿Qué estás insinuando?
Ay, Vittorio, usted es soltero, mi hermana soltera. Entonces apenas mi mamá se venga con ella a Chile, yo le voy a armar una cita. ¿Por qué no dejamos de hablar tonteras y hablamos algo coherente? Yo quisiera decir algo. ¿Qué pasa, viejo? ¿Está que te cagáis? ¿Qué bajeza? Pero... María Ignacia, por favor, te tienes que ir inmediatamente. Te voy a pedir un taxi, pero tienes que irte ahora mismo. ¡Ay, me gusta demasiado cuando tú enojas y me encanta que te enojes! ¡Grítame! ¡Grítame! Hay gente comiendo. Está mi suegro comiendo ahí con mi familia. Te vas, por favor, te tienes que ir. Tienes que ir. Voy a llamar inmediatamente a un taxi porque... ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Sorry, comí taco hoy día. Con poroto negro, parece. Ah. Sí. Ah, no, María Ignacia, tienes que irte ahora mismo. Esto pasó todos los límites. Te vas a tu casa, ahora te va a pedir un taxi. Ándate, por favor. En verdad me siento demasiado mejor que antes. Oye, ¿juguemos la escondida? Bueno, lo que yo quería decir es que realmente eres muy hermosa. Viejo califa, ¿y a tu edad? ¿Quién lo diría? Es difícil encontrar una mujer como tú. Bueno, y igual que tu hijo, yo al principio me equivoqué totalmente. Pensé que era otro perafustán con los que suele pinchar mi hija. Pero no, fíjate. Me parece un tipo de confiar. A propósito, ¿por qué se demora tanto? Es como todos los hombres, nunca encuentra nada. No, de todos los hombres, ¿no? Ana María, acompáñame a la cocina. ¿Para qué? ¿Tú sabes para qué? Se acabó la salsa. Tú eres la que sabe cómo prepararla. ¿Qué son? ¡Ya! ¡Voy a hablar con la lechona! ¡No, papá! ¡Por favor! ¡Mira más! ¡Cuando chiquito es tenso! ¡En serio! ¡Me puede dar un infarto! ¡Ay, ya! ¡En verdad! ¡Bañémonos los dos! ¡Ven a bañarte conmigo! ¡Ya! ¡Nos bañamos los dos peluchitos! ¡En verdad! ¡Lo que siempre he querido! ¡Ya! ¡Cállate, por favor! ¡No es lo que siempre he querido! ¿Cómo no te das cuenta que estoy pololeando ahora? ¡Ay, ya! ¡Demasiado fome tu polola! ¡En verdad! ¿Sabes cómo le decían en el colegio? La Power Ranger. Que ella te diga por qué. ¡Ya ves! ¿Cómo se te ocurre traer a la chiquilla de la que Gerardo siempre estuvo enamorado? ¡Eres una pérfida! ¡Una pérfida! ¡Córtala! Esta es mi casa y puedo invitar a quien yo quiera. Bueno, ¿y se puede saber qué le diste a esta niñita? ¡Está como loca! No. Bueno, sí, le di una champaña de bienvenida. ¡Ay, ya! Quizás se me pasó la mano un poco con los barbitúricos que metí adentro. ¿Y qué? ¡Estás demente! Por favor, no grites, que nos pueden escuchar, nos pueden escuchar. ¡Ah! Gerardo. Gerardo, te estoy hablando. ¿Me podís pescar si es que me tenís chata con la cuestión del PlayStation? ¿En qué minuto te vine a regalar esa cuestión? No se puede hablar nada serio contigo. ¿Querés que hablemos en serio? Sí. Ok, esto fue lo que pasó. Entré a la pieza de la mi mamá a buscarle las pastillas y apareció esta mina de la nada. Me vomitó, se me tiró encima, después se fue al jardín, se tiró a la piscina y lo único que yo quería es que no lo vieran ni tu papá ni tu hermano, pero pasó. ¿Qué podía hacer? O sea, siento que no he sido 100% sincero conmigo. Por ejemplo, nunca me contaste que había estado toda la vida enamorada de esa mina. A ver, por favor, si hablamos de sinceridad, tú nunca me dijiste que te decían la Power Ranger en el colegio. Bueno, no sé a qué se refería. Nada, fue un comentario que dijo la María Ignacia. Se la pasaba, pero no tiene ninguna importancia. ¿Y qué me importa más encima? ¿Qué te importa lo que diga esa nana? O sea, ¿estáis dudando de mí? Por lo que te dice esa mina, que es un chiste. O sea, nunca te pescó y ahora que estáis pololeando te pesca. ¿Tú la invitaste? No, como se te ocurre, fue mi mamá. ¿Tu mamá? Sabía que esa vieja tenía que ver algo en todo esto. ¿Sabes qué? Me tiene hasta aquí tu vieja. Hasta aquí, se mete en todo. Parece una relación de a tres personas y no es de a tres, es de a dos. ¿Sabes qué? Yo me voy, porque si no va a terminar pasando lo que tu mamá quería que pasara. Que termináramos peleando. Deja de echarle la culpa por toda mi mamá, como si ella estuviera encima de nuestra relación todo el día, ¿no es así? Ay, ya, chaval. Oh, ¿te dais cuenta o no? ¿Te dais cuenta? Pero Ana Verónica, siempre no hay todo, mamá. Thank you.
¿Te preparó algo para comer? Al final no comiste. Con esto estoy súper bien. No te hace bien no comer. Para, mamá, en serio. A ver, mi amor, de verdad, yo no me voy a meter más en su vida. Ya no. Usted sabrá con quién quiere relacionarse. ¿Estás hablando de Ana Verónica, o no? Dilo con nombre y apellido. No, es que no quiero decir nombre, mi amor, solo un consejo. Uno ve caras, pero no ve corazones, ¿me entiendes, no? ¿Valdrá tanto la pena jugársela así por una chiquilla tan distinta a usted? Porque, perdóneme, ¿qué tiene en común esa niñita con usted? Ya, mamá, ya, en serio, para. De verdad, o sea, tú misma me estás diciendo que yo ya estoy grande para elegir con quién me junto y con quién no, así que por favor no te metáis, pues, no me deis la lata. Mamá, tenía 5 años cuando me gustaba esta canción. Mi amor, ¿te acuerdas cuando eras chiquitito y te ponías a llorar? Yo te ponía esta canción y se te pasaba toda la pena. No, en serio, me voy a acostar, me da lata. No, pero si esta canción es mágica. ¿Cómo va a ser mágica? Mágica. Pero yo estoy grande ya. Grande y hermoso, mi hijo precioso. Ven para acá. Pero mamá. Ay, ya dale el gusto a tu mamá. Mamá, pero qué vergüenza. ¿Cómo voy a hablar contigo? Siempre es culpa de algo que yo hice mal. Lo mejor que me ha pasado, a pesar de los pesares, llenó mi vida. Estoy feliz. Homero me ha hecho rejuvenecer. Cuando se me acerca, cuando me toca, me sube un ardor que nunca había sentido antes. Estoy tan feliz. Mamá, estamos en mi casa. Mi casa es una casa decente. No digas esas cosas. Ay, no seas tan moralista, Ana María. Seguro que tú, Ana Verónica, me entiendes. No, un momentito, Gerardito, va a llegar casto y puro el matrimonio. Eso es lo que más me excita de Gerardo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que no, es que con este trago ardo. Ay, ese debe ser Gerardo, pobre. Él está aburrido como vos, chale de pella soltero. Yo le abro. El sobrino cola. Lala, córtala. ¿Cómo? Gerardo es un niño muy viril y tiene polola. Ojalá. Hola. ¿Esta es la Ana María? Hay quien la despedía, ¿cierto? Sí. Ay, pensé que me había confundido. Toda esta casa es un mal. Ana María. Ellos se aman. ¿Por qué no los dejas ser felices? ¡Déjalo crecer a tu hijo! ¿Cómo que se van a amar? ¡Córtala! Gerardito necesita y merece una mejor mujer que esta. ¡Exacto! Una mujer mayor, por ejemplo, como yo. ¡Salud por eso! ¡Hola! ¡Almendra! ¡Mamá! Pero claro, ¿cómo me
voy a perder tu matrimonio y tu despedida soltera por nada del mundo, pues. Ay, pero es que habías dicho que no podías venir, mi amor. Sí, es que quería darte una sorpresa. Corrí una exposición, vengo bajándome del avión, me cambié de ropa, pero todo vale la pena por estar contigo, mamá. Gracias, tan linda. Gracias. Eres mi niña regalona. Almendra, ¿cómo te va? Hola, hermanita. Bien, pues, un gusto verte también. Y a todas ustedes ya las conozco, pero a ti no te conozco. ¿Yo? Es una conocida de Gerardo. Es la polola de Gerardo. ¿Gerardo está pololeando? Mucho gusto, yo soy Almendra, la tía y además la madrina de Gerardo. Oye, ¿qué es ese ruido? ¿Viniste con alguien? Por supuesto, pues, Ana María. No iba a llegar sola. Y menos iba a dejar que tú organizaras esta despedida soltera que hasta ahora me van a perdonar, pero es un verdadero latón, mamá. Así es que vine muy bien acompañada. ¡Que entren los médicos! ¿Qué estáis tomando, perro? Bebida. No, ya, pues, weón, en serio. ¿Estás tomando bebida? Pepsi. Voy a estar tomando bebida, weón. Vos cachai que yo no conozco a ningún pololo, mi hermana, weón, que no se haya pegado en la pera, no se haya fumado unos cohetes. Flaquita, ¿le puedes traer un demoledor y me rellena el mío, por favor? Oh, papá. ¿Cómo la encontráis? La Rusia está bien rica, pero yo me quedo con la otra porque nunca me he tirado una china. No, yo paso, me voy a acostar temprano porque mañana es el matrimonio de mi abuela, así que tengo que despertarme. Yo paso, me tengo que levantar temprano, me voy a acostar mi abuela. Perro, soy tu cuñado. No le voy a contar nada a mi hermana, ¿cachai? No, relaja, la raja. No, si no es eso, si confío en ti, lo que pasa es que yo nunca le sería infiel a tu hermana. Vaya, me vas a decir que es tu primera vez, que nunca te has tirado otras minas. No, la verdad es que no. ¿Y la asado masoquista el otro día? Oye, ya te dije a ti y a tu papá que fue un malentendido, por favor, créanme. O sea, ¿con mi hermana fue la primera vez? No, o sea, sí. Lo que pasa es que todavía no pasa. Cuando pase, ahí va a ser. ¿Vos crees que soy weón? ¿Ah? ¿Crees que me culió un león, weón? ¿Crees que porque sacaste puntaje nacional, weón, me podéis tratar como un simio, weón? ¡Ah! ¡Me calentáis, weón! ¡Me calentáis! Sí, no, tranquilo, relájate. Lo que pasa es que yo soy virgen. Soy virgen, de verdad, créeme. Nunca le he dado mi flor a nadie. Eres virgen, weón. Flaca, ¿le puedes traer rápido el copetito? Escúchame una cosa, mira. Concéntrate. Ay, entiende, ay. Porque no me estáis escuchando. No te veo concentrado. Si te estoy escuchando. Esta noche vamos a liberar tu pájaro, weón. Lo vamos a hacer volar, perro. ¿Cachai, no? Nada, te soy virgen, nada. Esta noche es tu noche, weón. Ya vamos. No, pero si mañana es el matrimonio de mi abuela. Tenemos que levantar temprano. ¿Qué me importa esa vieja culiada? Yo no iré a ni una weá. Ya vamos, weón. Vamos. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Rica. Mira lo que le traje, papá. Ve. El que pestañea pierde, weón. Linda. ¡Oh! Tienes toda la razón. ¿Cuál te gustó más? Traer al hijo de Clemente fue una muy buena idea. Deja de decir estupideces. Cuida a mi niño. Para eso te pago. Sí, confío en ti. Mira, no dejes que haga ninguna maldad. Solo saca buenas fotos. Eso es lo que necesitamos. Yo tengo que cortar. Está bien. ¿Ya está contento? ¿Habló con Ana María? Mire, Clemente, yo hablo con Ana María las veces que se me da la gana. Si quiero, hablo 300 veces con ella. ¿Eh? Y no por eso voy a ser menos hombre. Si quiero estar al lado toda una vida, lo voy a hacer. Porque ella... ¿Decías? Ella me cae bien. Me cae bien, es bien liviana ella. Se te nota a kilómetros que te gusta la Ana María. Por fin con alguien quien conversar en esta casa. Pobrecita. Te ha tratado muy mal, mi hermana. Ay, a ver, ¿cómo te lo explico? Si no fuera por la culpa de la mamá de Gerardo, mi relación con él sería perfecta. Se me tentó, me molesta, inventa cosas. O sea, es como si ella estuviera todo el tiempo compitiendo conmigo. Y yo no quiero eso. No, tú no puedes competir con ella, ¿no? No, sí, te juro que parece Hitler. Ay, pero dímelo a mí. Imagínate, yo la conozco toda la vida, es mi hermana. Imagínate cómo reaccionó cuando yo le dije que me iba a estudiar a Europa. Y arte más encima. Casi se murió, no lo podía creer. Ella es de otra generación, tiene otra mentalidad. Además, no lo ha pasado bien.
Ella como que piensa con su corazón en vez de con su cabeza. Y su corazón se lo rompieron en 1000 pedazos. ¿Con el papá de Gerardo? Sí, Rolando. ¿Supiste lo que le hizo al tuerto? ¡Tuerto! No te puedo creer, la vieja lo dejó tuerto. ¿Qué me va a hacer a mí? No, ella no lo dejó tuerto, no, imagínate, no. Él quedó tuerto solito. Iba manejando el auto, haciendo quién sabe qué cosa con su secretaria. Y chocó. Y ahí quedó tuerto. No te puedo creer. Y ella se dio cuenta en ese mismo momento. Iba en el auto de atrás. Y ahí vio cómo su marido le ponía el gorro con la secretaria. Imagínate lo terrible que ha sido para ella. Como que nunca pudo recuperarse de eso. ¿Y eso fue hace mucho tiempo? Fue hace mucho tiempo. La Vale estaba recién nacida. Gerardo tenía 2 años. Y en ese momento como que ella se volcó a sus hijos, sacó a Rolando de la vida de ellos y se hizo cargo de sus hijos demasiado. Yo creo que desde ahí que los sobreprotege mucho. Demasiado para mi gusto. Mira, ¿sabes qué? Ahora que me contáis como que me llega a dar pena la tía. Yo sé, sí fue terrible, pero no tiene que darte pena porque no es tu culpa. Y pasó hace mucho tiempo. Ella tiene que hacerse cargo de esto y tiene que sanarse en algún momento. Lo que tú tienes que preocuparte ahora es de tu relación con Gerardo. Y ver si te gusta demasiado y si realmente quieres jugártela por él. Porque de esa manera vas a soportar a su familia. Si no, no vale la pena. ¿Tú amas a Gerardo? Sí. Mucho. Se te nota. Tienes que jugártela entonces, tienes que luchar por esa relación y que te dé lo mismo lo que opine su mamá, su familia, ¿qué importa todo lo demás? Bueno, en el peor de los casos, tengo mi calzón vibrador. Yo tengo 2. Bueno, salud por eso. Sí, es que tiene volumen esto. ¿En cuánto lo pones tú? ¿Aló? Mi amor, ¿por qué no me contestabas? ¿Qué hora es? Son las 12, supongo que vienen en camino. ¿Qué es hoy? ¿El matrimonio es hoy? ¡El matrimonio es hoy! ¡Nos quedamos dormidos! ¿Vittorio? Tu mamá está histérica tratando de ubicar a Vittorio. ¿Está contigo? Ana Verónica, te tengo que cortar, de verdad. Estamos terminando de arreglarnos para el matrimonio. Oye. ¿Qué cosa? Nada. Que te quería decir que te quiero mucho y que anoche te eché mucho de menos. Sí, yo también, pero de verdad te tengo que cortar ahora porque estamos súper atrasados. Chao. Vittorio, ¿le podrías contestar el teléfono? Mi mamá está como histérica tratando de ubicarte hace media hora. ¡Pero si no encuentro el celular por ninguna parte! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Silencio! Estamos tratando de dormir por acá. ¿Y dónde está tu celular? ¡Pero si el celular no está, hombre! ¡Te lo dije! ¡Ay, qué hice de inmediato! ¡El matrimonio parte en 50 minutos! ¿Qué sentido tiene ir al matrimonio si no se encuentra el novio? ¿Ah? ¿Cómo que dónde está el novio? Permiso, tía. Y ya hablé con Gerardo. Está con Vittorio, ¿no? ¿Ya se vienen para acá o no? Sí, lo que pasa es que se echó a perder el celular de Vittorio, pero vienen en camino ya. Ay, gracias a Dios. Ya, yo me voy a ir porque están llegando los invitados. ¿Me puedes dar un minuto? Quiero decirte algo. Ya. Si es por el vestido, me da lo mismo lo que opine. Porque es mío y yo me pongo lo que quiero. Y digo lo que quiero, y ya estoy chata que me critique todo. ¿Me puedes dar un minuto? Bien. Debo reconocer que se me ha pasado un poco la mano contigo, desde que te conocí. ¿Un poquito? Ok. Se me pasó bastante la mano contigo. La forma de criticarte, ¿no? La forma de criticar tu vestido, tu forma de ser, la forma que tienes para arreglarte, tu profesión. Que hayas dejado tu carrera, niñita, por Dios.
que le hayas regalado ese perrito a mi hijo. Debo reconocer que se me pasó la mano drogando a María Ignacia para que sedujera a Gerardín. Sabía que había sido usted. Nunca te lo iba a confesar, nunca. Por favor, escúchame y no me interrumpa. Mira que me cuesta mucho decir lo que estoy diciendo. No quiero que me recrimines, quiero que me entiendas. Gerardito es todo para mí. Mis ojos, todo, es mi vida. Y para cualquier mamá es muy difícil entender que los hijos han crecido. Quiero que entiendas que me da miedo. Me da pánico pensar que lo pude haber perdido contigo. O que lo puedo perder. Tía, yo a Gerardito lo quiero mucho. Es una persona muy importante para mí. Y de verdad que quiero que esta relación funcione. Yo no se lo voy a robar. Quiero quererlo nomás. Están empezando a llegar los invitados y Homero no ha llegado. Pero como no venían en camino. Si a mí me dijeron que venían en camino. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlos? Estoy haciendo el ridículo. Homero no llega y Gerardito, que me tiene que entregar en el altar, tampoco. Ay, mamá. Hola, buenos días. Usted está haciendo el ridículo hace rato ya, no solo hoy día. A lo mejor deberíamos suspender todo esto. Lo que pasa es que yo a Homero lo amo mucho. Ay, mamita, ya no se ponga así, no se preocupe, usted está preciosa. Yo conozco a mi hijo siempre cumple con sus compromisos. Y falta harto todavía, si faltan más de 5 minutos, ya están por llegar. No se preocupe, ¿ya? Bueno. Estamos aquí reunidos para celebrar este importante sacramento de la Iglesia, el matrimonio. Quiero, antes de empezar esta ceremonia tan importante para esta familia, que por favor tengan la gentileza de apagar sus celulares. Dije, apaguen los celulares. ¿Quién mierda tiene el celular prendido? Apaga el celular, apágalo. ¡Ay, del que tenga el celular! ¡Ay! Perdón, algo me está vibrando acá. Sí, ya. ¿Sí? Sí, Padre Pío al habla. Sí. ¡Mamá! ¿Ah? Ahí vienen. Yo le dije que mi Gerardito siempre cumplía. Me quieres matar y lo sé. Perdóname lo sucedido, te prometo que nunca más voy a volver a hacer. Hermanos, hermanas, ha llegado la hora de este feliz encuentro. Pero antes, yo quisiera decir
que es la hora de la ofrenda. Y ustedes pueden donar algunas monedas, quizás un billetito por ahí si lo tienen en el bolsillo. O si no, pueden hacer uso incluso de tarjeta de débito o de crédito. 3 meses a 6 meses sin interés. Que Dios se lo pague. Y comencemos. ¿Qué diablos hago yo aquí delante? Venga a mí, señor. Sigue la sorpresa porque tenemos un video de la pareja del momento. Lo más increíble lo preparó la misma Ana María. Te pasaste, ma buena hija. Un aplauso para Ana María. Mamá, no me dejes en vergüenza. Les presento a mi Power Ranger. Eso. Ah, eso, eso. Ay. ¡Tito! ¡Y Power Ranger! ¡Au! ¡Au! ¡Power Ranger! ¡Power Ranger! Mamá, ¿qué significa? ¡Ay! ¡Au! ¿La Verónica, eres tú la de ese video? ¡No! ¡Córtenla! ¿Sabéis qué? ¡Ya me tiene el chat de suficiente! ¡Hijita! ¡Tú pidiéndome perdón en la pieza, vieja de mierda! ¡Es que de verdad que ya no lo soporto! ¡Te juro, Gerardo! ¡Esta weá ya llegó a su fin! ¡Me humillaron! ¿Sabéis que me humillaron frente a todo el mundo? ¿Eso es lo que quería? Que lo que pasa es que aunque a usted le encantaría que fuese yo la de ese video, ¡no soy yo! ¿Saben quién es esa mujer? ¡Su María Ignacia! ¿Qué? ¡Muéstrame el potito zumo, weón! ¡Muéstrame el foto! ¡Muéstramelo! Así que no se las dé investigadora privada porque le sale pésimo. ¡Pésimo! Ana Verónica. ¡Córtenla! Yo no pienso ser más parte de esta familia hasta acá. No, mamá, basta. ¿Cómo no te das cuenta que tu hijo ya no tiene 5 años? Date cuenta que ya crecí. ¿Quién quiere agarrar el ramo? ¡Yo! Ya, para Verónica. Oye, vieja. ¿Qué pasa? No, porque tú... Ya, pero estáis bien. Si no, no fue tan grave. Oye, córtala. No quiero estar contigo porque me perseguí. Me da chata. Favor, no, Verónica, quiero más. Ah, déjame. ¿En serio? ¿Pero en serio estáis bien? Sí. No, no estoy bien. Ana Verónica, sé que lo que hizo mi mamá estuvo muy mal. En realidad estuvo pésimo, como todo lo que viene haciendo desde que te conocí. Pero quiero que sepáis que en verdad a mí me da lo mismo si eres tú o no eres tú la de ese video. Pero si ya te he dicho 20 veces que yo no soy la del video, córtala, créeme, por favor. Bueno, a mí por lo menos no me interesa. No me interesa tampoco que tu ex me quiera matar o que tu hermanastro te tenga gana y te petupee delante mío o que tu papá me diga ballenita todo el rato. No me interesa. Lo único que me interesa es lo que tú pensáis de mí y lo que yo pienso de ti. El resto no existe. Bueno, entonces si eso es lo más importante, dime qué pensáis de mí, pues, a ver. Bueno, que me encanta estar contigo. Que nunca en mi vida lo había pasado tan bien como desde que te conocí. Y nada, que me encantaría seguir conociéndote por mucho tiempo más. Sí, Gerardo, suena precioso, pero yo no sé si tengo ganas de seguir siendo parte de tu familia. Es complicado, tú eres muy apegado a ella, a tu mamá, demasiado. Y eso es... difícil, yo no sé si... no sé si pueda. Por favor, escúchame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero respóndeme con la verdad. Sí. Ana Verónica, ¿querías irte a vivir conmigo? Ya, no me estás hablando en serio. Si estoy hablando en serio. Es lo que más quiero en la vida. Vamos a vivirnos juntos. Yo conozco a mi hijo. Y aunque me cueste asumirlo, Gerardito está hablando en serio. Bueno, si lo dice tu mamá, pucha que te creo.
O sea, más que amigo. Es mi pololo, el Kenny. Hola, tía. Simpática como va. Una vez más, Ana María Echeverría sale ilesa después de su pataleta. ¿Estás chistosito tú? No, es una broma. ¿Sabes qué? Después de todo, bien simpática tu nuera. Sí, fíjate, hace muy buena pareja con Gerardo. Sí, debo reconocer que los dos se ven muy bonitos. Mira, si lo único que me falta es conocer a la mamá de esta niñita para probar esta relación, ¿no? Ay, no empieces de nuevo. Era broma. Era broma. Oye, ¿tú qué haces parado acá como un poste en vez de estar bailando adentro en el matrimonio? Lo que pasa es que me pone un poco celoso esto de... verte bailando con otros hombres, eso... todo. Me perturba. Celosa. Pero yo no bailo con otros hombres. O sea, bailo con Gerardito, que es mi hijo, pero... ¿Y bailarías conmigo? ¿Por qué no? El Vittorio. No, él está adentro. Yo soy Ana Cristina, la mamá de Ana Verónica. ¡Socorro, Jesús! ¡Wow! Jesús de Cefirelli. Te juro que no sé si pedirle un autógrafo o ponerme a rezar. Si pasa, toma acá el living. ¡Ay, permiso! Me habían advertido que esta casa era especial, pero jamás pensé que tanto supera mis expectativas. Es como el festival del Bazar a Lucas. Amelia, qué pena, mira. Por lo menos podría ponerle agua, ¿no encontráis? Esa planta, ¿verdadera o falsa? ¿Verdadera? ¡Verdadera! ¡Verdadera! ¡Premio para ti! ¡Qué lindo! Oye, la Vero nos ha hablado montones de ti. Mucho, a mí y a su hermana, la Poppy. ¿En serio qué ha dicho? Dice que ya hay un montón de tiempo soltero, igual que ella, pero no por la razón que tú estás pensando, porque ella es regia. Que yo creo que incluso es más buena moza que su hermana. Y que Vittorio está ya... Como guatona, pero es regia, en el fondo es regia. ¿Por qué no la voy a buscar? No sé cuándo, no te va a hacer nada. Voy a llamar a Vittorio. Anda a buscarla. Te conviene. Apúrate. ¿Tú debes ser Vittorio? No, yo... ¿Quién es? Mi hermana te había pintado harto más viejo, pero... la verdad es que estás bien guapo. Con permiso. Mira, fíjate. Hola. No solo no es mayor, sino que es bastante menor. Con cuidado, eso sí, porque con niños se acuesta, amanece mojado. No, si yo no soy... ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, mamá. Yo voy a cometer un acto de amor, un acto de locura. ¿Qué cosa? No sé, pero no me aguanto. Te apoyo. Eso. Amor del bueno, lo que tú necesitabas. Ay, qué bien, qué bonito, qué hermoso. Sácate los calzones, apúrate. Aprovecha rápido. ¡Gerardo, qué estás haciendo! ¡Suelta a mi hermana! ¿Qué Gerardo? ¿Por qué Gerardo? ¿Quién es Gerardo? ¿Gerardo? Pero no me habías dicho que te llamabas Vittorio. Ay. Vittorio está acá. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Este tipo se agarró a tu hermana, mi amor. ¿Qué? Oye, guatón culiao, suelta a mi hermano, ¿querés que te mate, saco wea? ¿Cómo se te ocurre tratarle así a mi sobrino? ¡No! ¡Que todos abusan de mí! ¡Gerardo, eres un enfermo! ¡Abusaron de usted!
ustedes, mi amor, que alguien llame a la fiscalía. Este huevón es un pervertido, lléveselo preso. Este pervertido es mi pololo. Mamá. Mi amor, se agarró a tu hermana delante de todo el mundo. ¡Qué asco! ¿Qué es esto? No le voy a permitir que hable así de mi hijo, señora. Mira, dos cosas. Una, tu casa es horrenda. Dos, tu hijo es un patúo, un chancho, un degenerado. Se agarró a la hermana de su polola delante de todos nosotros. ¿Qué es eso? ¿Tú le enseñaste así? Hijita, ¿quién te crees que eres tú? ¿Te digo qué? ¿Qué? Tu hijo es un animal. Tía, le presento a mi mamá, Ana Cristina. Qué lindo que por fin se conozca la familia. Lástima que solo sea el comienzo. ¿Qué pasa, Teddy? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Puta, weón! ¡Po idiota! ¡No es que me cuesta la weá! Ya van dos. ¿Dos qué? ¡Dos finados! Ya. ¿Vamos? Nunca más una escena de beso con Fernando Larraín. Mira cómo se pone. No. Escúchame una cosa, mira. Entiendo. Ay. Entiendo. Ay. Porque no me estás escuchando. Si te estoy escuchando. Escúchame una cosa. Y el amor a nuestro señor, que en este minuto viene volando en un avión. Lo único que me falta es que recoja de ir a recoger las cosas de la ropa del baño. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Alondra! ¡Mi amor! ¿No es almendra? Ahora toco un hormigo, mi amor. Toco un hormigo. ¡No! Me parece cortina. Ok. Por favor. Ya, mi amor, por fin estoy listo para darte mi flor. Oye, tenías razón, el PlayStation es demasiado adictivo, me encanta. Ya, pero si ya es jugando 6 horas, péscame.